Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Enter the Gungeon, un nuevo vídeo donde hoy qué vamos a hacer, pues vamos a tratar de hacer un rush, es decir, vamos a intentar avanzar, ir para adelante en algo muy importante y es en secretos. Vamos a intentar desbloquear la sala secreta, pasárnosla y a ver hasta dónde llegamos. Sin más, vamos a ir al primer piso, que es donde hay que empezar a lanzar. Intentaré por todos los medios posibles hacer el Easter del pasillo 1 al 2, que es complicado. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la chimenea. Puede que no aparezca, y si no aparece, pues me costaré los huevos, porque es bastante importante y la necesitamos, básicamente. Toma mesa para tu cara. Si no conocéis aún este juego, abajo en la descripción os dejaré cómo hablemos de él. Pero básicamente, si imaginaros, si mezclamos Nuclear Throne con, en mi humilde opinión, un diseño de pixel art sublime, pero sublime, y además le añadimos rollos y mecánicas de Dark Souls con referencias del mundo friki. ¿Y a qué referencias? Pues ahora mismo no tengo ninguna, pero bueno, ya los personajes en sí suelen hacer un poco la parodia de alguno. El pixel art, si os fijáis, tenemos físicas, tenemos un montón de decorado destruible. Es, en este punto es apabullantemente bueno. Y por otro lado, hay armas basadas en videojuegos, en películas y en un montón de cosas. A ver si lo conseguimos, creo que aquí igual nos aparece la chimenea. Vamos a subir ahí la mesa. Cogemos este arma, que es cojonudo. Este hombre tiene dos tiendas, si os habéis fijado arriba. Y si os fijáis, este juego tiene físicas de agua. Entonces, al abrir esto, desbloqueamos la zona, pero no vamos a entrar aún. Antes vamos a hacernos el boss por una cosa muy importante, y es que cuando nos pasemos esto, volveremos aquí. No, bajamos al segundo piso, es verdad. Pero bueno, las armas y rollos que nos pueda dar el boss pueden estar interesantes, así que además hay corazones por aquí, si me hace daño para recuperar, y si conseguimos hacer un flawless, véase, matarlo sin que nos toque, nos añadirá un corazón más y nos servirá porque la siguiente planta es complicada. Perdón. Vamos al boss. ¡Let's do this! ¡No, el puto rival, la hostia! Vale. Nos va a tocar el que menos me gusta, ¿eh? Es el más complicado de la primera base. Y hacerle el flawless a este cabrón es difícil. Hay que concentrarse, no en darle al enemigo siempre. Tiro fogueo. Sino en cuando hace los combos largos. Hay que tener siempre. No, no, no. Fuck, fuck, fuck. Ya hemos jodido el flawless, tío. Qué asco. Hemos jodido el flawless por ir a rozarnos con la balita de este capullo. Mierda, coño de tu madre. Bueno, hay un corazón por todo el mapa, con lo cual la pérdida de vida no es importante. La putada es no haber conseguido el cuarto corazón. A eso ha ido de una. Hay que evitar que este tío te arrincone. De hecho, a este ya le hice alguna vez algún flawless, pero tampoco voy a decir que sea algo. Lo hice un par de veces. Una lástima no haberlo conseguido. Ya estás, venga. Yipikaye, en modo foco. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Y aquí el puto rival ha seguido a la lona. Vale, nos han repuesto la vida, munición para este arma. Lanzagranadas. ¡Oh! Qué pena que no puedas interactuar con el trono de ninguna manera. Bueno, hemos conseguido vida, hemos conseguido un crédito de agonía y vamos a irnos a la zona de Lister, que esto sí que va a ser un bringing down. Y las armas que llevamos nos van a hacer falta. No sé si comprarle el... No, vale 36, nada.
Bueno, este hombre habla en un dialecto extraño, creo que puede ser ruso. Bueno, cuando nos metemos en la chimenea, le damos a la E. Y desbloquearemos una zona que se ve, debería ver por el mapa. Aquí. Hay algunas paredes secretas aparte de esto. Y entonces sigamos aquí, pim, pam, pum. Y hola. Zona secreta. Necesitamos dos llaves, por eso no gasté antes ninguna. Y ya con esto, abajo. Los pisos especiales tienen otra estética distinta. Lo vamos a ver ahora mismo. Y la verdad es molan mucho porque son distintos. Son como como que es una zona de mierda. Fijaros, aquí están las balas en plan ¡ay, salvarme! Las pobrecitas están así un poco tristes. Vale, no. Por si acá ahora estoy... El problema es que ahora estoy nervioso. A ver, trozo de mierda. Al foso. Lo bueno del remojador es que empuja. Y para limpiar zonas de enemigos comunes viene de puta madre. En esta sala... No, ay, explótale a... Mierda, coño, por... Siempre, Serpi, mírate a ti. No mires a los enemigos, mírate a ti. ¿Por qué tienes que mirarte a ti? Muy fácil. Porque si te miras a ti, es más fácil esquivar las balas, como acabas de hacer ahora. Tienes armas de sobra, ¿vale? Así que no deberías... Vamos a usar la escopeta para ir limpiando de manera más tranquila. Me ha vuelto a dar hostia. Esas balas que escupe hacen... escupen ácido y vienen a ser como el enemigo común, pero es como una versión deforme. Son las balas defectuosas, supongo. Vale, aquí tenemos el vendedor de este piso. Este arma es cojonuda, rayo flash. Y nos vende armadura y llaves. Bueno, de momento no vamos a vender nada. Vamos a ver si tenemos suerte y por drop nos cae vida. Porque dos corazones, aunque no esté mal para según qué cosa. ¡Coño de tu madre! Mierda, ahí he tirado una granada sin querer. Nada, venga, al foso. Al foso. Corazón y medio, vale. En esta sala debería haber un altar donde hay... Ah, no, vale, esto es un NPC. Nada, en este NPC aquí. Aquí, si abrimos, llegaremos a un altar donde hay una armadura. Puede aparecer con llave o sin. Tiene llave, así que necesitamos pillar una sí o sí. Un segundito, ¿eh? Con cuidado. Venga, cáete. Muérete. Oh, una llave. Bien. Podemos abrir la zona de la armadura. Oh, un cofre azul. Vale, no es un mímico. Casi me como... No. He dicho que no, por favor. Serpiente, eres un poco manco, pero te critico porque yo no he jugado este juego. ¡Ay, no! ¡Te mueras, hostia! La última vez que hice esto me salió perfecto. ¿Por qué ahora me tiene que salir tan puto mal? Mierda, he gastado una granada en una granada. A ver, trozo de mi... ¡Hostia! Me despista este arma, yo creo. ¿Really? Ahora venga, el foso. ¡No! ¡No! ¡Los champis gigantes! ¡No! Pequeño me da igual, pero gigante es uno, hijo de puta. A ver, esquiva, Serpi. ¿Dónde está? Ahí. ¡Te mueres ya, hostia! ¡Que te mueras! Vale.
Y no nos han tirado ni un puto corazón, tío. We are fucked up. Estoy nervioso. Fuck. Let's do this again. Vale, a diferencia de otra vez, no tenemos arma de agua. Así que lo que vamos a hacer... No, pero no tenemos las dos llaves. Lo que tenemos que hacer es jugar con los bidones. Por favor. Y ir empujándolo hasta la siguiente zona. Cuando queramos parar, lo tocamos y ya está. Mismamente aquí. Da un poco por culo, da un poco por culo. Da un poco por culo, pero es lo que hay. Si quieres secretos, te lo curras. Sé que tenemos que ir al vendedor a que nos dé el rollo este. Y al agua, claro. Ya está, zona secreta desbloqueada. Vamos a comprar la llave. Quería la visión doble. Quería la puta visión doble. Y este cofre no lo voy a tocar. Vamos a ir a por el boss. Vamos a ir a por el boss mejor. Vamos a ir con lo opuesto. Y así, al matarlo, nos dropea otra llave. No, el puto rival, otra vez no, tío. Let's do this. Vamos a matarlo con el arma inicial, ¿sabes? Yippee-ki-yay. He dicho que quiero hacerte un flawless. Y flawless va a ser. Venga, va, va, va. Bien, 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 Sergio, bien. Va. Llevas media vida menos. Tengo que tirar de fogueos. Porque si no me come. Venga, ese ataque sí. Ese ataque lo puedes hacer las veces que te salga de la polla. Porque es que me lo paso por el forro. Venga, va, 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 va. ¡No! ¡Coño! Hemos gastado los tres fogueos. Y me ha tirado el puto minion ahora encima. Venga, va, 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 va. Como me arrinconen balas, estoy en la mierda. No, 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 los dos ataques seguidos, no. Encima lo está spameando, pero duro, ¿eh? Ah, me ha spameado esos dos putos ataques seguidos y ahí ya, sin que fogueo. Bueno, va. No le hemos hecho flawless, pero... ¡Fuck! No va mal. Estamos yendo a básico. Si hubiésemos tenido un arma mejor... Otro gallo cantaría. Que te mueras ya, hostia. Y dame una llave. Dame una llave o te meto el puño por el culo. ¿Really? ¿Really? Yeah. No ha habido llave. No ha habido suerte. No ha habido llave. Así que, bueno, tenemos la hormiga. Que este arma es cojonuda. Pero este cofre no nos queda otro que reventarlo a tiros. Y rezar porque no toque basura. Pinche wey. Pinche madre. Puto todo, güey. No tenemos pasta para la visión doble, tío. ¿Qué hija de putada. Más grande. Bueno, volvemos a la zona secreta y esta vez vamos a intentar hacerlo más concentrados. No, 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 no. Aquí ya empezamos duro. Esta sala ya empieza más fuerte que antes. Ah. Gracias, hormiga, te debo la puta vida. ¡Ah!
No, pero tengo la garganta un poco en la mierda. ¿Vale, más putos enemigos? Es mucho más fácil hacer esto cuando no hablas. Es como concentración. ¡Un healer! ¿En serio? Ven aquí, healer de mierda. ¡Yippee-ki-yay, motherfucker! ¡Vamos! ¡Puto! ¡Dios! ¡Coño! No me... Vale que me ha quitado una mierda, pero da igual, ya es la rabia de que me toquen. El problema no es que me toque, o que tengo... Con dos corazones, voy guay, ¿sabes? Pero... El problema es que me pongo tan puto nervioso... Que no. Joder, puta. Ahí disparándome sin ángulo el tío. Disfrutad del veneno, hijos de puta. Yippee-ki-yay. Vamos. Bien, bien, bien. Dinero, dinero, dinero. Dame el sucio dinero. No apareció nada. ¿Qué es esto? Ah, el gancho, nada. Gancho de inspirado en Zelda. Tiempo bala, que no es más consumible. Bueno, al menos tenemos llave y podemos comprar armadura. Bueno. Este vendedor no está mal, no está mal. Pero necesitamos una gota más de suerte. Necesitamos drop. Vale. ¿Cuánta munición nos queda, hormiga? 74. No vamos mal, no vamos mal. No. Debe haber aparecido un cofre. Nada, claro, no tengo dos armas. Iba a decir que me apareció un cofre. Hostia, no nos hemos... Ah, sí, no. Iba a decir que no nos hemos follado el boss, pero sí. Vale, ¿de dónde saqué la hormiga? Sí, no. Serpi, tío, estás demasiado en la mierda mentalmente, ¿eh? ¡Coño de tu madre! Bueno, anda, llave de cripta, que es importante. No se pueden envenenar, como ya están en la mierda de por sí. Venga, va. Bien. Dinero. Encima es que me sale en la puta cara. Oh, una llave. For the fuck's sake, gracias. Ahora falta que aparezca un cofre decente. ¡No! Pescadito frito. ¿Más? La toma por culo. Se acabó andarse guardando munición, porque si no, nos va a pasar como la última vez y no. Y no me ha tirado ni un corazón en el juego, tío. Ni un corazón. Esta vez no. Ya te lo digo. Ya me la liaste una vez, dos no.
Necesitamos, a ver si tenemos suerte y aparece un cofre o cae otro. Pero tenemos dos toques, con lo cual lo que sí voy a tirar de la hormiga. Y si sale bien, bien. Y si no, pues también. ¡No, tío! Estoy nervioso, estoy nervioso. Estás nervioso, Chirpy, estás nervioso. ¡No! ¡El puto Smoker! Te voy a enseñar yo de qué color es tu culo. Esto es el sonido que hacen, que hacéis muchos de vosotros cuando vais a una convención de anime. Like, si has pillado el chiste. Pobre gaviota Gatling. Pobre. Pobre gaviota Gatling, que le ha tocado el peor escenario para combatir conmigo. Si tuviese un arma tocha para farmearlo rápido, sería la hostia. Pobre gaviota Gatling. Que no pueda hacerme daño. ¿Dónde se ha ido? ¿Hija de puta? ¿Cómo se ha puesto a cobertura? ¡Oh, no lo he visto, tío! Estaba concentrado en mirar a la gaviota y no vi el foco del cohete. Me ha tocado, ya no más. Ya no hay flawless que valga. ¡Coño! ¡Pobre! ¡Pobre gaviota Gatling! Que si negase porque soy subnormal perdido. No me hubiese ni hecho cosquillas. Ven aquí, bichos racos. Te voy a meter en... a la puta parrilla, cabrón. Hala, ponte a vomitar cohetes. ¡Estás en la mierda, gaviota Gatling! ¿Quién va a morirse hoy? ¡Tú! ¡Tú te vas a morir hoy! Bueno, a ver qué nos tira. Nos ha tirado vida, que no me interesa. Estaba mirando si quedaba algo sin explorar de la sala, pero no. Vamos a tener que ir con lo puesto. Va a ser una mazmorra secreta dura. Como mi garcha. Por nada, o sea, por nada no hemos hecho flawless, tío. Qué asquísimo. Vamos a probar. ¡LOL! Bueno, oye, en caso de emergencia. Vale, el veneno me hace daño a mí también. Eres un genio, Serpi. Eres un puto genio, ¿sabes? En los libros de historia aparecerás tú. Con hashtag subnormal. No te arrincones, Serpi. Vale, bien, 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 bien. Llevamos tres corazones. ¡Abajo, Juan! ¡Casi me la lías, güey! ¡Oh! ¡Casi me la lío!
Acércate, acércate, acércate. Eso, bien, bien, bien. Cómete el daño. Buenos chicos, let's do this. Vamos a ir eliminando de amenazas menores a amenazas de puta mierda. ¿Te mueres? Le ha portado a la... Le ha portado el cartucho, tío. Le ha portado el cartucho. No, no. Solo quedas tu cartucho veterano. Oye, ya, ¿vale? Ya. A dormir. Good boy. Good boy. ¿Qué habrá en la tienda? Mira, aquí tenemos la armadura especial. Esta vez lo voy a enseñar, ya que al menos no sé si lo conseguiremos o no. Hay que tocarla, ¿vale? Hay que tocarla, pero no lo voy a hacer. Porque esta armadura hay que llevarla sin que te la quiten a la segunda planta. Y ojo, cuidado, que como te rocen te vas a la mierda. Oh, mira, el compra mierdas. No, 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 mierda, coño, no tenía que haber vendido eso. No tenía que haber vendido eso. No tenía que haber vendido eso. Ah, fuck. Bueno, de momento no voy a comprarle nada, porque tampoco sabemos si van a salir cofres interesantes. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien, chicos. Al agua, Akbar. No, 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 tú mismo, no te envenenes, Sherpy, no te envenenes a ti mismo. La acabas de cagar tremenda. Dos corazones has perdido por idiota, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ven aquí, John Wayne de mierda. Al agua, Akbar. Y no les he dado, tío. Y no les he puto dado. Ah, vale. Era un enemigo muerto sin más. ¿Y ahora? ¿Ya está? Ah. Sí, llave, 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 llave. Hola. Adiós. Cofre dorado, esos cofres están muy rotos. Me puede tocar una pasiva muy tocha, un arma reventada. Y ahora me tocará un arma de mierda. Oh sí, nena. Oh sí, nena, la escopeta llena de odio. Esto tiene un nombre muy bueno. Una escopeta despidada, escopeta recleta de cadáveres, esclavos y venenos. Vale, esta es como la esto es la opuesta a la escopeta del amor. Vale, esto va a nivelar un poquito las tornas. Y ahora es cuando debería poner la música de Doom. ¡Fuck! Vale, la escopeta de odio esta está guay, pero no hay que abusar de ella. ¡Deja de huir! ¡Coño, ya! Balas vomitivas en 3, 2. ¡Oh! ¡Coño! ¡De vuestra madre! Un corazoncito, ¿no? Un cocoro así, gay. Hola, ¿qué tal? La estamos cagando, estamos tropeando la partida, concéntrate. ¡Oh! Hemos conseguido una escopeta muy rota. Vamos a tropear la partida, Sherpy. ¡Dime! Bueno, esta sala ha sido muy fácil. Siempre se me olvida que después del... No, 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 al ajo Akbar, no, al ajo Akbar, no, 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 no.
Vamos. Bien, bien, bien. ¡Oh! Una llave. Bien, bien, bien. Mejor, mejor, mejor. Bien, 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 bien. Esta no lo estamos haciendo mal. Un cofre de mierda, en serio. De momento vamos a dejar la llave. Lo que me está doliendo el culo, tío. Really? No sabía eso, tío. Nunca lo había visto. He visto esas trampillas, tío. No las había visto nunca. Disparar, venga, disparar. Mañana más y mejor. Si queréis más, si no os mola esto y tal, bueno, seguiré jugando en solitario. No sé cuántas horas llevo, pero creo que casi las mismas que el Dark Souls. Pero ya, ya. Si tenéis sugerencias sobre este juego o sobre otros formatos de vídeo tal, encantado. Si queréis más, darle duro al like y si no, pues nos vemos cada día y eso. Adiós. Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción.